En la cuarta edición y estamos justamente en plena actividad y bueno, esta cuarta edición de Catamarqueñas Protagonistas por la Historia lo que busca es visibilizar a aquellas mujeres que rompieron la barrera del estereotipo de género, ¿no? Que se animaron a realizar otro tipo de actividad que es diferente quizás a la que teníamos asignada a las mujeres y en actividades, ya sea deportes, oficios o profesiones que antes eran vinculadas a los hombres o donde los hombres ocupaban mayor parte de esas actividades, ¿no? Así que las estamos escuchando y la idea es justamente darles palabra a ellas para que se expresen, para que nos cuenten cuáles han sido los desafíos, por qué las llevó a desarrollar tal actividad que de pronto hubiera sido impensada que hoy por hoy la desarrolle una mujer. Así que realmente es muy interesante. Acabamos de escuchar hace un rato a Yanina Díez Gómez, que hoy es árbitro nacional de boxeo. ¿Cuándo hubiéramos imaginado que una mujer arbitre boxeo? Le escuchamos a Marian Villagra, que es luthier, que se encarga de preparar, de fabricar instrumentos musicales. También Melanie Prieto, que es una joven estudiante de la Franja Morada, pero como también hoy por hoy ocupa la mesa regional de la Franja Morada, ¿no? Donde siempre ha sido ese espacio para los hombres, ¿no? O sea, esta militancia política también, donde las mujeres sí podemos desarrollar algún tipo de militancia, pero llegar ya a otros lugares ya no era posible. Bueno, acá nos estaba contando Melanie todo lo que tuvo que hacer para llegar a ese espacio. Le escuchamos a Lucía Garín, que es una mujer, bueno, que se la conoce también política, pero a ella la convocamos porque en los años 1990 preparó un programa de radio que empezó a hablar ya por la igualdad de los derechos de la mujer, en donde también en esos años era como complicado y difícil, ¿no? Así que realmente muy enriquecedora la participación de las chicas, lo que nos está contando, y ahora viene ya la interacción con el público, ¿no? Con respecto a este tema, ¿se tiene pensado otros proyectos para el futuro? Sí, bueno, de hecho esta es la cuarta edición, esto es una actividad que hacemos con la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y el INADI, y siempre estamos trabajando, siempre estamos viendo de qué forma y sobre todo desde nuestro organismo INADI, cómo trabajar en pos de la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? No se trata de que la mujer sea más que el hombre, sino que tenga la misma igualdad de oportunidades que tienen los hombres.